Reyes. La lotería de muertos de ayer ha ascendido ya hasta los 30. 10 son de Haywood gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City. Encanta volver a veros. Bueno, ¿habéis oído lo del portaaviones de Arasaka que está atracado en Night City? Lo llaman Kujira o la ballena. Por lo visto, la Corpo se pensaba que no estaba seguro en aguas japonesas. Tenían miedo de que algún pescador lo arponeara para hacer investigaciones científicas. Pero en serio, es una demostración de fuerza. ¿Qué tal? Pareces un poco rayado, cariño. ¿Te apetece un poco de Neurotop? ¿Qué tienes? Dirás que no tengo. Supermodelos sinápticos de ambos sexos. Aquí no verás pibas de garrafón más quemadas que la moto de un nómada. Mierda de autor. Te encogerá el corazón y hará que te estallen los nervios. Puro éxtasis de beats. Por esto viene la peña por aquí. ¿Sabes vender la moto? No es vender, es una advertencia. Te diré dos palabras, a medida. No es para todas las sinapsis. ¿Crees que podrás con ello? ¿A medida? Coño, pues mola como suena. Va, me apunto. Pero antes tienes que saber un par de cosas. Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas. Nada de drogas y manos quietas. Si alguien te llama la atención, no te pones en plan pulpo. Buscas a esa persona en el catálogo, pides una neuro y te metes en una cabina. ¿De verdad te parezco tan pardillo? Ya me lo sé. Pues para adentro. Pásalo bien, campeón. Bienvenido a Lysis. Joder, pero qué carita más mona tienes.
dijeron que ya la dejó. Menuda sorpresa. Todo depende de qué te ponga. Quizá podrías contarme más tomando algo. Otra ronda. Bueno, ¿qué puede hacer una chica salida como yo por un tipo hambriento? ¿Te sirvo algo? Siento curiosidad. ¿Lo del lisis es por la dueña? No, hace tiempo que no lo es. Y no es una historia muy feliz. Ahora me la vas a tener que contar. Hace tiempo la verdadera Lizzie dirigía un club de strippers aquí, el Lizzie's. Las chicas cobraban bien, estaban aseguradas y vivían seguras. Era un buen lugar. A ver si adivino. No duró mucho. No, los garras de tigre se encargaron de eso. Uno de ellos apalizó a una de las chicas. Sin dudarlo, Lizzie le pegó un tiro en los huevos. La banda apareció al día siguiente. Liz estaba acabada. Pero al final los tigres les dejaron este sitio a las Mugs, ¿no? Algo así. Las Mugs tuvieron que lidiar con ellos, pero fueron inteligentes y se organizaron rápido. Ahora la jefa es Susie Q, pero el cartero se mantuvo, por respeto. Y el negocio sigue en auge. Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Alguien que da buenas propinas cuando le dan las respuestas que busca. Agradezco el gesto, en serio. Pero no me pagan por hablar. Todo lo contrario, de hecho. Mateo, todo bien. Lo estaba esperando. Evelyn Parker. Sabía que eras tú desde que entraste. Senson, es el único tequila que bebo. ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo. O quizás solo ha sido suerte. ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Porque la verdad es que este no parece tu garito habitual. Me lo tomaré como un cumplido. Venga, conozco un sitio donde hablar sin oídos indiscretos. Mateo, nos vamos a la sala VIP. Si alguien pregunta, no estamos aquí. Estas somos Candice y yo. Nos sentirás por todas partes. ¿Por qué no me dices? La verdad, sin más. Cielo, nos vemos en el otro lado. ¿V? Dexter te ha puesto por las nubes. Dice que eres profesional, eficiente y de confianza. Espero que no exagerara. Soy bueno en lo que hago y tengo un equipo de primera. Nunca la he cagado con un trabajo. Eres consciente de que no te necesito para reventar el terminal de la esquina, ¿verdad? Esto es mucho más gordo. Soy el mejor y sé dónde me meto. Dex lo dejó claro. Es un curro peligroso.
Por cierto, ¿hace mucho que curráis juntos? Acabo de empezar a currar con él. ¿Sabes? Dicen que hay dos tipos de fixers. Unos tienen equipos con contratos a largo plazo y atados en corto. Lo que valoran es la lealtad y la seguridad por encima de todo. Y después están los otros, los que son como Dex. Venga, no lo dejes a medias. Cazatalentos. Depositan su confianza en una sola cosa, su intuición. Las personas son lo de menos. Apuestan por el potencial, y si pierden la apuesta, es el último error que cometen. Espero que esta vez la intuición de Dex le haya funcionado bien. Vayamos al grano. ¿Qué tienes para mí? Tu objetivo. Espero que sepas cuál es. Se llama Relic, parte del programa Preserva tu alma, y sirve justo para eso. Pero es de Arasaka, lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones. Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad, pero yo solo quiero los datos. El chip está en el Compeki Plaza, el hotel. ¿Has estado allí? Arasaka tiene buena mano con esa cadena de hoteles, pero entre nosotros, el Compeki de Tokio está por encima de los demás. Pero los dos son exactamente iguales. El personal de Japón. El servicio es inmejorable. Singapur, París, Washington. En comparación, parecen los primos pobretones de la familia. Bueno, eso es difícil discutirlo. ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta. Es la de Yorinobu Arasaka. ¿Yorinobu Arasaka? ¿En Night City? Va a ser que esta vez los panfletos decían la verdad. Está en boca de todos. El único hijo que le queda a Saburo Arasaka, el supuesto heredero del imperio. ¿En la ciudad? Venga. ¿Va en serio? ¿El emperador va a ceder su trono después de 150 años? Lo dudo. En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka. ¿Y tú eres una de ellos? Seguro que un pez gordo como Yorinobu tiene un ejército a su disposición. Ahora ese hotel será una fortaleza de cojones. No tiene machacas a su alrededor. Ni un guardia. Hace tiempo que se los quitó de encima. ¿Y por qué? Ya sabrás lo que se dice de la inteligencia de Arasaka. Estornuda en Night City y en Tokio se cae una flor de un cerezo. Yorinobu estaba seguro de que los seguratas de Arasaka informaban a su padre. Así que no asaltamos a la Corpo. Asaltamos al mismísimo Yorinobu Arasaka. Yorinobu es una marioneta. Hace mucho que no pinta nada porque no hizo lo que su papá Ito quería. Saburo lo ha tenido años cogido por las pelotas. Y si se entera de que su hijo vuelve a tramar algo, podría arrancárselas de cuajo. Incluso así, es el puto Yorinobu Arasaka. Mira, si te quedan ases en la manga, es la hora de ponerlos sobre la mesa. Esto te va a poner los pelos como escarpias. Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka. Ha hablado con Netwatch. Planea vendérselo. ¿Te vale este as o tengo que dártelo todo mascadito? ¿Y qué se supone que sacará Yorinobu de esto? No importa. Tú céntrate en el biochip. ¿Qué podrían ofrecerles los guardianes del ciberespacio? ¿Información sobre sus enemigos? Eso no podría importar menos, porque tú vas a hacer que no completen la transacción y vas a robar el chip.
¿V? Estoy esperando. ¿V? No, no me lo creo. Netwatch se basa en su neutralidad. ¿Por qué cargarse su rep aceptando mercancía robada? Netwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones y se saca millones haciéndolo. Pero hoy en día todos están en el juego y nadie se puede permitir ir de santito. Para ganar hay que echar el resto. Vale, así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto porque Yorinobu se lo llevó en secreto. Y bien, ¿dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado que imite un entorno neural. Por fuera parece un maletín, como cualquier otro. ¿Y ese maletín qué es? Pronto lo verás tú mismo, si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka. Sé algunas cosas de Yorinobu. Estudió economía y biotech en Tokio para complacer a su padre. Saburo lo preparaba para ser su sucesor. Pero entonces Yorinobu se desconectó de la corporación. Se unió a los dragones de acero, nómadas de Tokio. Dicen que querían dar un golpe en Arasaka o hundirla. Esa chispa de rebeldía juvenil acabó como suele ser habitual. Yorinobu volvió al redil, pero quedó un regusto amargo. Sabes del tema, pero existe otra faceta de él. Un tipo inteligente que siempre ha tenido sus propios planes para la corpo. Bueno, ¿qué opinas? Parece que se lo juega todo con esto del Relic. Sí, porque se ha tragado la bola más grande de esta ciudad. La de que se puede conseguir y mantener el control de lo que sea. Una cosa más. Los datos de ese chip, ¿qué son? Irrelevantes, del todo. Hablamos de datos que Yorinobu le levantó a Arasaka. Aún más, se los quiere pasar a Netwatch. A mí me parecen relevantes de cojones. Mira, V. El Relic es asunto mío. El tuyo es ganarte una pasta. Tú haz bien el trabajo. Yo te llenaré la cuenta bancaria. ¿V? Vale. ¿Qué viene ahora? Ahora viene lo mejor. Sígueme. Tengo algo para ti. ¿Debería venirte bien? Una neurodanza del Compeki Plaza. ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón. ¿Es que crees que las neuros solo valen para sobar tetas virtuales y cascársela en una cabina? Pues no. Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles que la percepción humana, incluso aumentada, es incapaz de percibir. Es justo lo que necesitas. ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu. El interior en todo su esplendor. Pero el Relic encuéntralo solito. Espero haber captado detalles suficientes para conseguirlo. Ah.
está pasando? ¿Quieres decir que has grabado todo eso? Uh-huh. Implante grabador de neuros. ¿Te parece mal? Si has grabado el apartamento de Yorinobu, eso significa que has estado dentro. ¿Os conocéis? ¿Tú cómo crees que me he hecho con toda esa info? De hecho, lo conozco muy bien. Tenemos un acuerdo. Solo negocios. Supongo que a los dos nos conviene. Veamos esa neurodanza. Judy nos echará una mano, y es una mock.
Además, nos conocemos desde hace años. V, esto es importante. Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Siempre ha ayudado. Confío en ella. Pero es una Mox, no una nueva incorporación a tu equipo. Intenta no olvidarlo. Así que sé bueno, ve pisando huevos y cuidadito con lo que dices. Tranqui, aunque no lo creas, sé manejarme. En los negocios y en la vida. ¿Qué estás haciendo? ¡Hey! ¿Qué onda? Este es V. Viene por lo de la neurodanza. ¿V? Te presento a Judy, la mejor editora de neuro que conozco. Bueno, ya basta. Me va a hacer vomitar. ¿Qué hay, Judy? Compilé tu neuro, Ev. ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques, pero sí, servirá. V tiene que sumergirse bien profundo, eso es lo más importante. Entonces calibrémoslo a su medida. Créeme, he hecho cosas peores. Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig con el que tenemos que lidiar. Entonces, ¿metemos a V? Que eche un vistazo, que se dé una vuelta, ¿vale? ¿Cómo la ves, V? Una neuro en bruto. ¿Es tu primera vez? Puedo con ello. Vamos a empezar. Muy bien. Muy bien. Siéntate, acomódate y deja que me encargue. Primero debo crear tu perfil sensorial. ¿Qué perfil es ese? Es un modelo de tus sensaciones y respuestas emocionales. Tengo que ajustarlo para que la neurodanza en bruto no te abrume. Si no lo hago, te vas a marear en cuanto entres, en el mejor de los casos. Seguro vomitarías como si el entorno virtual fuera vara. Ajá. ¿Y en el peor? Se te fríen las neuronas como langostas en aceite hirviendo. Pero no voy a dejar que eso pase. Dale, dale. Pero dime que no dolerá. No te dolerá. Esta vez no. Muy bien, no te muevas y mírame. Voy a iniciar el análisis. Vas a sentir como un cosquilleo. Ahora ajustaremos la óptica y las demás lecturas sensoriales. Mira estas dos pantallas muy fijo, como si estuvieras en el oculista. ¿Tus encargos suelen ser así? Siempre. Más que nada cosas que las chicas graban en el club. Agarro eso y hago una edición estándar porno. ¿Exageras orgasmos? Más bien elimino toda la otra mierda. Coger es lo más natural para ellos. Se distraen, piensan en la lista de compras, el cumpleaños de su vieja, cuentas atrasadas, de todo. Aún así, se pueden redireccionar las cosas, dar forma a las emociones y convertirlas en únicas e inolvidables. Por eso, no me puedo quejar. Un segundo, tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor. Bien, todo listo. Primero tenemos que probar tu perfil. Te daré una neuro para turistear. Puedes usarla para conocer el editor. A ver, ¿cuál podríamos...? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos. Aparte, no tardará mucho. Tengo algo aquí. Debería ser perfecto.
¿Qué has elegido? El asalto a una tienda en Haywood. Unos aficionados. Ni siquiera sé de dónde lo saqué. Pero, pues, está chido. ¿Lista? Pues dale. Primero te voy a dar la versión adaptada para que te acostumbres. Luego pasaremos al modo edición. Sumergiendo en 3, 2, 1. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locuchones del estudio. Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. ¡Vamos! ¡Entra! ¡Abajo todos! ¡Al suelo! ¡Os quiero ver besando el suelo! ¡La pasta! ¡Ya! ¡O te juro por Dios que te reviento! Vale, vale. Yo... ¡Ya! ¡O te vuelo la cabeza! Respira lento y profundo. Tus niveles de adrenalina y cortisol se dispararon, pero el soft activó los bloqueadores hormonales. No pasó nada. Está bien. Ha sido intensito. He sentido el dolor del tipo, su estrés, su esperanza. Esperanza mezclada con otra movida. Quizá tomó un chingo de estimulantes. Estarás bien. Ya tengo todo preparado. Pasemos al modo edición. Cortaré el enlace a la matriz sensorial del grabador de la neuro. Podrás ver todo sin problema. Tienes toda la escena. En el modo análisis tienes el control total de la cámara. Puedes moverte, acercar o alejar la vista, lo que quieras. Como si fuera tu propio mundo. Entonces, en el modo análisis controlas la reproducción y puedes pausarla cuando quieras. Y luego usas la consola para quitar la pausa. Inténtalo. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locochones del estudio. Lo capto. Orgásmico, ¿no? Pero no es todo. Puedes acelerar las cosas o rebobinar lo que quieras. Pruébalo. Rebobina todo desde el principio. Oigo, se le... Bien, chido. Ahora adelántalo rápido. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha. Bien. También puedes reiniciar la grabación. Eso te llevará justo al principio. Hazlo. Esta es la parte divertida. Esta es la razón por la que estás aquí. En el modo análisis puedes ver e incluso escanear detalles del entorno que grabó la neuro. Enfócate en el arma, la que el amigo le da a este pendejo al principio. Ahora escaneala. El plan es fácil. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos... Eso, ahí mero. ¡A huevo! Sigamos. A ver, al tiro. En el modo análisis, puedes detectar conversaciones y ruidos del entorno que pudo haber captado el grabador. Esta tech graba todo, hasta el último detalle, incluso sonidos e imágenes que no se pretendían grabar. Para ver las fuentes de las lecturas sensoriales grabadas, cambia la capa de sonido del editor. Inténtalo ahora. Muy bien. Ahora puedes ver varios sonidos distintivos en la tienda. Elige uno y enfócate en él.
Un paquete de cigarros, una caja de Prosep y un par de zappers. Vale, hoy tengo oferta en dos sabores. Goody y... ¡Abajo todos! ¡Al suelo! ¿Tanz? ¿Qué tal? Alucinante, ¿en serio? Es como si todo pasara justo al lado. Así funcionan los implantes de grabación de la Neuro. Captan todos los elementos del entorno. Luego, un editor los modifica y los hace resaltar. Sigue probando el sonido, explora un poco. Cuando te aburras, pasamos a otra cosa. Es como los límites de la realidad que grabó la Neuro. El editor no dejará que salgas. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¡No! ¡Os quiero ver besando al sol! A veces se pueden analizar capas extra en lo bruto. Cosas que captó el cyberware del grabador. ¿Cómo qué? Ev tiene ópticas Kiroshi que captan ondas infrarrojas. O sea, que en su grabación tendrías que poder detectar lecturas térmicas. ¡Mola mazo! Esperemos a que este tipo golpee al idiota del mostrador. ¡Bueno! ¡La paz! También puedes escanear personas. Acércate a esa chica herida e intenta escanearla. Llegamos con algo más. Salta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista. ¡Ya! ¡O te juro por Dios que te reviento! ¡Vale, vale! ¡Yo! ¡Ya! ¡O te vuelo la cabeza! ¿Lo ves? Le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba. Pero tú sí, aquí viene mi parte favorita del juego. ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad. Seguro que capturó a nuestro tirador. Lo verás en un segundo. La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado. Regresa cuando la pantalla está en el campo visual del chico. Escanéala. Su propio chumba lo atoró. Es posible que lo tuviera planeado. Una Neuro como esta debe valer una buena suma de fayuca. Los fanáticos de la Neuro pagarían una fortuna por ver una muerte de verdad. En fin, si viste suficiente, pues ya llégale. Increíble, ¿no? Es una pena que las neuros que hacemos solo sirven para hacerse una pinche paja. En fin, ¿todo listo para ver tu grabación? No sé. Vamos a hacer una pausa. Todavía me siento como ese tío cuando no puedo más. V, no tenemos tiempo. Aguanta, por favor. Vale, vale. Adelante. Necesito que T-Bag se conecte. Ah, chinga, chinga. ¿Quién? Una Netrunner de mi equipo, especialista en seguridad. Ella me dirá qué tengo que buscar. No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema. No es lo que acordamos, Ed. Judy, T-Bag es una pro, discreta de cojones. Puedes confiar en ella. ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? Judy, por favor. Nunca te pondría en peligro. Lo sabes muy bien. Bueno, V, llama a T-Bag y empezaremos. V, ¿qué hay? Bag, mira, tengo una grabación del Compeki Plaza, una neurodanza. ¿Compeki? Me lo imaginé. ¿No estás solo? T-Bag, eso es lo de menos. Tú céntrate. Necesito que me ayudes. No tengo ni zorra de qué buscar cuando esté dentro. Vale, te llevaré de la manita. Conectando a tu equipo. Me tienes que dar acceso. Abriendo el puerto 1779. Protocolo de seguridad. Bien, estoy dentro. Deberías estar recibiendo mi solicitud ya. Lo tengo. ¿Lista? Un milisec. Vale, conexión confirmada. Ahora un hielo rápido temporal y listo. Cuando quieras. Dale caña, Judy. Vale, V, abre bien los ojos. Hay que averiguar dónde guarda el relic. ¡Ah!
mereces un buen cacho de carne follable. Evelyn, ella... He notado su miedo. Pero supo controlarlo rapidísimo. ¡He dicho que no! Esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda, dame un minuto y enseguida estoy... Escucha la conversación, V. Puede que sea importante. Oigo un zumbido. ¿Ventilación y refrigeración? ¿O servidores? Tiene que ser eso. Algo tiene que controlar tanta pijadita. Quetzal. Enseguida estoy contigo. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Tiene un interés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor los riesgos que... Mi padre es un anciano cansado, sin visión. Que cree que nada cambiará y vivirá eternamente en su pequeña burbujita irrompible. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. Vos escucharás. Sabura es un déspota senil, completamente desconectado de la realidad. Atrapado en una visión antediluviana de un mundo que ya no existe. Que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo los últimos 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Por favor, lee atentamente la documentación. El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. ¿Es suficiente? ¿Has oído eso? La docu del Relic está por aquí. Búscala. Es suficiente. Sacrificio, sí, un xenoicio. Vaya, el champán no está mal. ¿Le han subido el sabor? Solo el precio. Pronto te gustará el servicio del mundo real. Parece un buen caso. El firmware de la alarma es nuevo, pero en un BBS he visto a gente bastante animada piando sobre algo de que se colaba mucha mierda igualmente. Generaré unas claves, falsificaré su certificado. A la noche, esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una causa. El programa aún está en fase de pruebas. Coño, cámaras con lo último. Sensores de movimiento, activadores de patrón térmico y EFF. ¿Vas a poder con todo? Mucho más que eso. Solo tengo que acceder a su subred. Cómoda, dame un minuto y enseguida estoy contigo. El programa está en fase de pruebas. Yo no los riesgos. Visión.
que cree que nada cambiará y vivirá eternamente en su pequeña burbujita irrompible. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. Pues escucharás. Sabura es un déspota senil, completamente desconectado de la realidad, atrapado en una visión antediluviana de un mundo que ya no existe, que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo los últimos 20 años, y eso no va a cambiar ahora. Por favor, lee atentamente la documentación. El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. Mira, es suficiente. Siento haberte hecho esperar. Los negocios pueden ser muy tontos. No ha sido tanto. Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme. ¿Todo va bien? Parecías tenso, nervioso. No es nada. Se me pasará. Puedo ayudarte con eso. Pero con una condición. ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una. Céntrate en mí. Oh, ¿te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos. Jodie revivió un Morfeo. La última vez... Torretas automáticas. Escáner último modelo. Todos los sistemas conectados al servidor. ¿Las puedes apagar? Desde fuera, ni de coña. Antes tengo que entrar y comprobar sus enlaces. Parece que todos los sistemas de seguridad están conectados a la subred. Necesitamos el cabeza plana. No hay otra manera. ¿Y nosotros no podemos? No. Al menos yo me he quedado sin ideas. Fueron muy divertidos. Tengo una idea. Ahora vuelvo. Muy bien, pero ven aquí de una vez. Un segundo. Estoy buscando algo perfecto. El seguro está puesto, pero es bueno saberlo. Cuando estés dentro, no te olvides de la pipa. Ah, esto te va a dar. El manual habla de un receptáculo con control de temperatura. El Relic debe estar fresquito. O sea, ¿busco un congelador? Sí, si no, podría dañarse. Activa en el editor la capa de detección térmica. Así debería ser más fácil dar con el chip. Aire acondicionado, modelo habitual en hoteles de este nivel. La temperatura coincide, pero no va a estar el chip ahí.
Mucho riesgo. Fluctuaciones de temperatura, riesgos de daños. Donagis. Parece que el señor Arasaka tenía algo que celebrar. ¿De verdad creías que estaría ahí? Ni de coña. La temperatura es muy baja y podría fluctuar. Pero buen intento. Un frigorífico pijo. La temperatura no coincide. Ahí no va a estar. Vale, pillo la señal. ¿Coincide con las specs de los docs? Yorinobu tiene el maletín aquí, seguro. Ya está. Buen trabajo. Tenemos lo que necesitamos. Sal del editor. ¿Tienes lo que necesitas? Sí, me vale con esto. Gracias, Judy. T-Bag, eso es todo. Nos vemos. Buen trabajo. Nos vemos pronto. Borraré la caché y tus datos. Nunca estuviste aquí. Es tuyo. Lo pondré en la cuenta de Ed. Es un dispositivo portátil para manejar Neuro. Ya cargué tus ajustes de calibración. No es tan sofisticado como lo que tenemos aquí, pero funcionará. Y tú quedas fuera de peligro. Muy lista. Hablando de eso, ¿saben qué estoy viendo al mirarlos? Cadáveres que caminan y hablan. Tranquila, lo tengo todo controlado. Si la cagan y vienen a buscarme... Judy, relájate. No va a pasar nada. Evelyn, te lo ruego. No te arriesgues. Si lo haces, recuerda que la ciudad gana siempre. Ten cuidado. Pues claro. Aparte, ahora hablamos. Oye, V... Vente. Bueno, ¿qué opinas? Gracias, Judy. En serio. Y no te preocupes. Sé lo que hago. Creo que ahora pillo cómo sabes tanto de Yorinobu. Sencillo. A los tíos les gusta hablar en la cama. Así que solo por los polvos. Negocios. Solo negocios. ¿Estás segura de que Yorinobu no se espera que le hagas algo así? No tiene ni idea, palabra. Está muy ocupado con Netwatch como para prestarme atención. Además... aunque llegara a sospechar, debería dar igual.
No reaccionará a tiempo. Y es algo de lo que tú te ocuparías, ¿verdad? ¿No te preocupa? Arasaka investigará a cualquier persona relacionada con Yorinobu. Entonces va a ser una lista muy larga, llena de peces gordos. Mucho más que yo. Dime tú a quién van a investigar antes. ¿A mandamases y asesinos corpo? ¿O a un juguetito insignificante como yo? ¿V? Info sobre Yorinobu, el chip, la neuro del Konpeki. Todo a favor, es un buen plan. Es un curro entre un millón. Gracias. Ahora la pega, venga. Es demasiado bueno para ser verdad. ¿Y la trampa? ¿Te da canguelo? ¿Es que intentas escaquearte? Quiero saber si de verdad sabes lo que estás haciendo. Que no me mandas a comerme un marrón del que no pueda salir. V, tengo cero razones para liarte. Estamos juntos en esto, en serio. Confía en mí, todo controlado. Bueno, ¿y ahora qué? V, haz esto para mí. Solo para mí. Nada de repartir el botín con otros. Sin intermediarios. Sin Dex. ¿Quieres jugársela a nuestro Fixer? Sabía que había algo chungo. Dex es solo un intermediario. Y a estas alturas, uno inútil. Evelyn, a los Fixers no se la juegas. Es la única regla que siguen todos los mercs de la ciudad. Pero si somos listos... No importa. Un error así te cuesta la rep. Y sin ella no eres nada. ¿Seguro que quieres hacerlo? Esa pregunta es para ti. ¿Quieres pasar toda la vida cargándote chatarreros? ¿O prefieres convertirte en leyenda de un día para otro? Tú mismo. Si acepto, se va a liar muy parda, sin duda. Lo sé. Y lo que decidas quedará entre nosotros. Te puedo ofrecer un 50%. Basta como para hacer lo que te salga de la polla. No podría seguir en esta ciudad. Dex no perdonaría algo así. Dex no es el único Fixer de la ciudad. Pero mi oferta sí es la única que tendrás. Me lo pensaré. Si me necesitas, llama. Te pasaré mi número. Vale. Buena suerte. Ahora vete. Tengo que hablar con Judy. V, estamos perdiendo el tiempo. Tasas funerarias a las familias de... V, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Resulta que la neuro de Evelyn del Konpeki merecía la pena. No te insulto a ti.
ti. Magnífico. Te paga llamado. Ya estaba haciendo su magia. Y el cabeza plana. Por ahora nada. Ahora me pongo. T-Bag dice que no se puede conseguir el chip sin ese bot. Ponte a trabajar. Tengo un problemito. Un soy Stout. Empieza diciéndome cómo has conseguido este número. Sé más que tu número. ¿Se te ha perdido alguna cosita? ¡Tú, que se calle! Suéltalo todo y no me hagas esperar. La cagaste bien con lo del transporte. Estoy enterado, así que presta atención. Vamos a vernos cara a cara y encontraremos la forma de ayudarnos mutuamente. Interés mutuo. Eso me gusta. En la primera salida de Skyline en dirección al DIP, en el canal de desagüe bajo el paso elevado. Allí nos veremos.
Parece espabilado. Meredith Stout. Así que eras tú el que llamó. Exactamente. ¿De verdad creías que me podías chantajear, capullo? ¿No tienes nada más? ¡Joder, Meredith! ¡Cierra la puta boca! ¿Está lista esa cosa? Todo listo. Ahora contesta mis preguntas. Di la verdad sin rodeos. ¿Has venido solo? Te diré quién está sola. Tú. Si no recuperas el transporte, estás frita. Ni Dios querrá ayudarte. ¡Ni una palabra más! Haz un barrido, ya. Ahora escúchame bien. ¿Este mierdas de Anthony Gilchrist es tu contacto? ¿Fue él el que filtró la info sobre el convoy? No tengo nada que ver con Militech. Nada. Es cierto. Entonces, ¿cómo coño sabes tanto? Joder, a todos los cuerpos os hacen con molde. Este juego me lo sé. Mira, sé dónde está el transporte. Puedo ayudarte, pero a cambio quiero un favor. ¡Te lo dije, coño! ¡Te lo dije! ¡No soy el topo! ¡Me cago en todo! ¡Que se calle! ¡Desatadme antes de que...! A él suéltalo. Quiero oír lo que tiene que decir. ¿No podíamos relajarnos desde el principio? Cierra la puta boca. Dime qué quieres. Necesito un bot, modelo cabeza plana. Lo tienen los tipos que te robaron. Si me prometes el bot, yo te diré quién fue. ¿Sabes cómo hacerte con él? Podría limitarme a cogerlo por las bravas, pero quieren pasta, así que aprovechemos eso. Prefiero lo segundo, pero con una condición. Pagas con nuestro dinero. ¿Es esta la sutileza que enseñan en Militech? Es obvio que el chip tiene un virus. Así es. Si algo va mal, soy yo quien acabará como un colador, no tú. Así que sé clara qué tiene. Un algoritmo rastreador que se fija a flujos financieros. Nada por lo que debas preocuparte. Suena bien. Me apunto. Paga con ese chip y no tendrás que preocuparte de nada más. Si me la juegas, nos volveremos a ver muy pronto. ¡Estás metiendo la pata! ¡Se puede dar por muerta! ¡Y te va a arrastrar con ella! Thank you.
Vale, el credit chip está limpio, sin virus. ¡Ahí estás! ¿Qué tienes planeado? Escupe, Lupe. ¿Has llegado hace mucho? Mi jefecita dice que la paciencia es una virtud, así que pues... ¿Diva ha dado señales de vida? ¿Habéis hablado? Está al día y muy prendida para chambear con Dex. Se está poniendo al tiro. Se conocen, ya sabes. Trabajaron juntos antes de que Dex se tomara su descanso. Bueno, Dex ya ha pagado a Maelstrom por el Bot Corpo. La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo. ¿Pagó por adelantado? ¡Ah, no mames! Bueno, me vale madres. Vamos por esa tech. ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan o qué? ¿Te vas a tardar mucho? He llegado a un acuerdo con Militech. Ellos pagarán la factura del bot. La neta es un chingo como para tirarlo, ¿no? Jack, olvídalo. Será como si nunca lo hubiéramos tenido. Además, quién sabe cómo acabará este lío. Entonces, ¿a la boca del lobo? Dame un minuto. Órale, dime cuando esté todo listo. Hagamos una visita a esos bastardos. Bueno, vamos a tocar el timbre a ver si por lo menos nos abre. Odio a estos pinches borjijos de la chingada. Tenían que ser ellos. No son más que otra banda, ¿no? Fíjate en los valentinos. Veneran a Dios y la Santa Madre. Me cae que el honor les importa. Sabes lo que quieren, cómo lo consiguen y lo que hace que se los lleve la chingada. Con pinche Maelstrom, nunca se sabe. ¡Paz! Que sepan que aquí estamos. Ándale, ándale, Chum. Terminemos con esto. ¿Vosotros quiénes sois? Tú abre la puta puerta. ¿Sí? ¿Tenéis una puta cita? Porque no veo nada en mi agenda. Queremos hablar con Royce. Nos envía Dex. Sala principal. Os esperábamos.
está chido. Pero pues como que le faltan unas plantillitas, ¿no? Órale. Se ve que están bien pinches preparados. Creo que es la primera vez que veo tanta seguridad en una fábrica de papeo. Aquí todo muy robado será. O se lo habrán dejado caer como pinches gusanos en la carne podrida. Mina antipersonal con eyector direccional de metralla. Mi favorita. Bien sutil. Quiero ver a Royce. Tenemos un asunto entre manos. El señor Royce está ocupado. Tendrás que tratar conmigo. Tenéis un bot, modelo MT-0D12. Se llama Cabeza Plana. ¿Eh? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo que pagó a Brick por él. Solo vengo a recogerlo. Si hace falta, puedo hablar directamente con Royce. No, hablarás conmigo. Soy Dum Dum. ¡Al sofá! ¡Sentaditos! ¡Tú, gilipollas! ¡También va por ti! Así estoy bien. ¿De verdad es tan difícil? ¡Pon el puto culo en el puto sofá! Oblígame. Estaba deseando que dijeras eso. Siéntate antes de que te meta una bala en la mocha. Jack, siéntate. Esto va a acabar como la chingada, pero... me lleva. Vale, colega. Venga, alegra esa cara. Dale un chute. Gracias, paso. Lo que tú digas, sanote aburrido. Aquí está. Cabeza Plana, modelo MT-0D12. Militech no vendrá por él. Que les den, pueden intentarlo si quieren. Con nuestro software le hemos quitado el número de serie y los controles de acceso. Cuando sea tuyo, es tuyo. Quiero verlo. Como quieras. Esta cosa es la leche.
armadura de camuflaje termo-óptico y dinámico, inmersión cognitiva completa con un controlador cuervo. Super maqueado, tiene accionadores experimentales de composito, Kevlar, vanadio, titanio. Y mira esto. Un enlace completamente integrado, así que cuando la araña sube por las paredes y se cuelga del techo... Como no pares, te vas a atragantar. Bueno, ¿qué te parece? Ese cuervo no es la unidad de control por defecto de un cabeza plana. ¡Ah! Pues claro que no. Los controladores de Militech se conectan con sistemas de Militech. O sea, no querrás que rastreen tu tech robada hasta ti, ¿verdad? Sí, el cuervo es cosa nuestra. Tiene SIM neural mejorada y está libre de molestos rastreadores. Para mí que deberíamos vender esta mierda. Aquí te espero. Sí, nos lo quedamos. ¿De coña? Claro, sí. A ver la pasta. La tiene Brick. Ya está pagado. Por aquí no se ve a ningún Brick, ¿verdad? Venga, no pretenderás que pague dos veces por esta cosa. ¿Y quién coño eres tú para decir lo que puede ser y lo que no? Pagarás dos veces porque lo digo yo. Muy bien, si quieres el cabeza plana, mejor que enseñes los Edis. ¿Estás sordo, coño? Afloja, tío. Aquí está. ¿Así, sin más? ¿Sin pestañear? ¿Quieres la pasta o no? Tengo cosas que hacer. ¿Sabes? Aún no has dicho quién te envía ni para quién trabajas. Dexter DeSom. Ya está dicho. Dexter DeSom. ¿Esa vaca que le dio por culo a la mitad de Pacífica? ¿O sea que no ha cascado? ¿No? Divito y coleando. Les mando saludos, pendejos. ¿Y ahora pensarás en mi oferta? No voy a esperar.
has cortocircuitado. ¡Entiérralos! ¡Descárgales todo el pinche plomo, ve! ¡Muérete, puto! ¡Eso! Estamos encerrados. Agarra el equipo, bot y lector de control. ¡Rápido! Hay que ver cómo chingado salir de aquí. Tengo todo el equipo. Bot y controlador. ¡Pues vámonos! En chingas mejor. Ya, la chingada de aquí. Me muero por un poco de aire fresco. Es una línea de... de producción. ¿No te encantaba la carne? ¿Neta, no hay otra forma? ¡Damas y caballeros! ¡Con ustedes, Chemiwell! ¿Qué es eso? ¡Para el desayuno!
¡Alto! ¡Alto! ¡Otras de mi lucha! ¡Podemos hacerlo!
que andas cerca. ¡Se puso el fuego, cabrones! Seguro que no esperabas verme aquí. Me gusta tu estilo, ¿sabes? Quizá te interesaría trabajar para nosotros. Cuando digo algo, lo hago. Mi palabra pesa. La mía también. Creo que falta uno de los cabeza plana. Se caería del camión. Supongo que Militech nunca lo recuperará. Ha sido un placer. ¡Asegurad la zona! Es hora de que le caigamos, bro.
Chingada madre, güey. Pensé que no saldríamos enteritos. Gracias, Jack. Siempre cumples. Chale, ¿tú también? ¿Qué traes? ¿Te fumaste algo? Sí, solo quería asegurarme. Ya sabes, funcionamos bien juntos. Me gusta cómo curramos. A mí también, compa. A huevo. Oye, dile a Dex que tenemos su juguetito. Y luego yo digo que nos lancemos al Afterlife, ya sabes, para rumbear un poco. Ahí luego, güey. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tengo el bot. ¿Y qué tal? ¿Algún problema? ¿Y qué hay de lo de Militech? Claro que hubo problemas. A Royce le importaba una mierda el trato entre Brick y tú. ¿Cómo lo manejaste? ¿Usaste a la Corpo? Me reuní con Stout. Llegamos a un acuerdo. Vaya, vaya. Me dio el chip con la pasta para Maelstrom. ¿Así que has pagado el cabeza plana con pasta de la Corpo? No. Pensé que me vendrían bien los Eddies. Y agarré el bot. ¿Así de sencillo? No tanto. Tuve que recurrir a la violencia. Señor V, los tienes cuadrados. Todo preparado y listo. ¿Y ahora? Ahora, el trabajo para el que te contraté. Robar el biochip. Hablaremos en el Afterlife. Nos vemos allí. Dabuti, en nada estoy allí. Nos vemos.
en esta zona. Reanuden sus tareas habituales. A todas las unidades de la zona. Alteración del orden público en Watson. 331 acudiendo. Voy de camino central. Pero solo porque me caes bien. Ya tengo planes para esta noche. Virgen Santísima. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Ya iba siendo hora, brother. Parece que vienes de una maratón. ¿Ha pasado algo? Años siendo un hijo de... Pero hablar con mi viejita todavía me pone a sudar bien cabrón. Es que ella no lo puede evitar. Quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero como casi todos los Wells. Ya me está pasando la factura. Mientras más le digo que todo va bien, más siento que le miento descaradamente. Pero eso se termina mañana. Afterlife, allá vamos. Es curioso. ¿Qué cosa? Para ser el club con los contratos más top de la ciudad, no parece que sea para tanto. Lo que importa es lo de adentro, Chum. ¿Estás al tiro para estrenarte? ¡Órale! Antes esto era una morgue. ¡Qué loco! ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Muy anterior a nuestra época, cuando todavía se hacían entierros. ¿Quiénes sois vosotros, payasos? Somos amigos de Dexter DeShawn. Nos está esperando. Dex, tengo a dos notas aquí que dicen que vienen a verte. ¿Sí? Venga, vale. Dice que tarda un momento. Pedíos algo de beber, si queréis. No tenías que deseármelo. Nos llevaron a un resort de Cantao, junto a la playa. ¿Quién estamos? No me lo había pasado tan bien. En el corazón de Night City. Está justo ahí. Latiendo. ¿Lo oyes? ¿Te lo imaginas? Susan Forrest, Boa Boa, hasta Morgan Blackham. Todos se sentaron en esos taburetes y se durmieron en esa van. Parece que nos toca. ¿Es esa ruca de ahí? Es Rogue, la mejor fixer en todo Night City, carnal. ¿No era Dex el mejor? Rogue ya arregló